porque teníamos una gran fortaleza, una gran voluntad, una gran ilusión, y poco a poco, cuando vamos conversando con las gentes, con las personas, hombres y mujeres de La Rioja, nos damos cuenta de que algo está pasando, de que poco a poco la gente, las personas, nos estamos empezando a sentirnos inquietos en estos sillones, a sentirnos molestos, incómodos, y empezamos a recuperar algo que yo creo que nunca hemos perdido, pero sí que se encontraba como un poco apartado. Yo os quiero transmitir, y ojalá fuera capaz, de la ilusión que hemos puesto los hombres y mujeres, los candidatos, y las otras muchas personas que están detrás de nosotros preparando diariamente el trabajo, preparando la campaña, las pegadas, los mítines, los horarios, los lugares. Os quisiéramos transmitir nuestra esperanza, nuestra ilusión, que el próximo día 29 no son unas elecciones más, son unas elecciones importantes, porque estamos jugando el modelo, la forma y la manera de hacer política en este país. Por lo tanto, yo os pido que desde la reflexión hagáis un huequito y hagáis un encuentro con vuestra memoria y analicéis los hechos de estos últimos años y analicéis lo que os debe esperar, pues, a nuestros hijos, a nuestros peques, a nuestros hermanos más pequeños. Yo creo que entre todos vamos a conseguir, yo creo que no estamos ya conformes con seguir hundiéndonos o que nos vayan hundiendo en este mar de desaliento, de desesperanza. Hemos dicho que vamos a flotar, que vamos a salir a flote, que queremos nadar y que, por supuesto, vamos a hacer marcas en los 100 metros braza, que van a ser, digamos, unos hitos en la historia. Por lo tanto, yo quiero que no os quedéis ahí en la puerta, quiero que vayáis entrando, que vayáis compartiendo las pequeñas mesas que hemos colocado para todos vosotros, que converséis, que realmente los problemas, las ilusiones y esperanzas de las personas hay que transmitirlas, que tenemos que conversar, que el diálogo es fundamental en el conocimiento de todos los problemas y que no quiero, bueno, alargarme. Posteriormente os presentaremos o nos presentaremos todos los candidatos por La Rioja, tanto al Congreso como al Senado. De momento, deciros que queremos cambiar un poco lo que es la filosofía del típico meeting o acto público en que unas personas desde un estrado, desde unas gradas, hablan y lanzan su discurso a las personas que están sentadas. Queremos los candidatos convivir con vosotros. Vamos a estar mezclados, evidentemente, en los corrillos que vais formando por ahí e iremos intercambiando nuestras experiencias y nuestras opiniones. Y ahora os voy a dejar, yo creo, con una persona esperada, una persona que no va a venir de forma física, pero que yo estoy seguro que le encantaría estar con todos nosotros, sentado ahí en medio, con cualquiera del grupito que estáis ahí formados. Y os voy a dejar, como digo, con un vídeo que después podemos comentar, podemos hablar, y lógicamente un vídeo de Julio Anguita, al cual, pues, vamos a escuchar atentamente, porque creo que la reflexión que nos hace nos va a ayudar a aclarar nuestras ideas y a posicionarnos frente al próximo día 29. Seguramente ustedes están reunidos o se han parado a ver la imagen que quiere hablarle durante los próximos minutos. He preferido dirigirme con este método por varias razones. La primera es que, acostumbrados como estamos los hombres y mujeres de Izquierda Unida a viajar mucho por barrios, ciudades, pueblos, hemos llegado a la conclusión de que no podemos con toda nuestra actividad llegar a todos los ciudadanos de España. Y naturalmente queremos utilizar la técnica moderna al servicio de la comunicación. En segundo lugar, porque cuando llega una campaña electoral, es verdad que las fuerzas políticas tienen un espacio, pero es un espacio reducido, y nos obligan a los que intervenimos en los espacios publicitarios a tener que constreñir el mensaje. De esta manera, con un tiempo relativamente amplio, yo puedo dirigirme a ustedes de una manera pausada, moderada y tranquila, como solemos hacer las cosas en Izquierda Unida, y sin un límite de tiempo prefijado. Y me dirijo a ustedes ante el hecho electoral, pero basándome en dos conceptos fundamentales, sobre todo en un país que es libre,
que quiere ser más libre y que necesita en el momento en que cada hombre y cada mujer va a depositar su voto tener dos cosas muy claras. La primera, la historia de lo que ha ocurrido aquí en los últimos 7 años. Y la segunda, la experiencia que ustedes están viviendo en su fábrica, en el tajo de trabajo, en la calle, en la oficina o en la oficina de desempleo, como ustedes estén en estos momentos. ¿Por qué digo esto? Porque hay una tendencia interesada, mantenida por el poder, de que ustedes se olviden de lo que ha pasado en estos años y sobre todo que ustedes se encierren en su casa delante del televisor a escuchar un mensaje olvidándose de lo que ustedes viven como trabajadores, como parados o como ciudadanos. Por tanto, mi mensaje se va a basar en dos cuestiones fundamentales. La historia que ustedes viven y han vivido durante estos 7 años y la experiencia que ustedes tienen en la calle. Pero antes de comenzar, me gustaría plantear dos cuestiones vitales. La primera, cuidado con la abstención. La abstención, díganme ustedes, ¿a quién favorece? ¿A quiénes castigan ustedes en el caso que hayan decidido abstenerse? Esto me recuerda un dicho que circula por mi tierra. Cuando alguien, al pretender castigar a otra persona, se hace daño a sí misma. Y decimos en Andalucía, qué hermosa patada les hemos dado en nuestros traseros. La abstención beneficia siempre al poder, a la inercia. El acto de quedarse en casa puede sonar en determinado momento a venganza, pero es una venganza inútil, porque eso, como he dicho anteriormente, favorece siempre al poder. Y la segunda cuestión, a dejar muy clara también, es ese dicho que circula por la calle y que también interesa al poder. Todos son iguales. Aquí tengo que protestar cariñosa pero enérgicamente. No todos somos iguales. Ustedes, en el actuar diario, se habrán dado cuenta desde el 14 de diciembre y anteriormente, que hay políticos, hombres y mujeres dedicados a la función política, que no a la profesión política, porque particularmente pienso que la política no es una profesión, sino una dedicación transitoria en la vida de un ser humano. Hay, por tanto, hombres y mujeres dedicados a la política que no son iguales, ni perciben los mismos salarios, su actividad pública y privada es conocida, y nos negamos a que se nos meta en el mismo saco. Por tanto, clarificado estos dos extremos, que a nuestro juicio son muy importantes, pasemos a otras cuestiones fundamentales. La primera, la historia de lo ocurrido aquí durante estos 7 años. Escucha, mañana empieza hoy. Mañana empieza hoy. Con esperanza. Esperanza. Y un voto de unidad. Un voto de unidad. Izquierda Unida ya. El presidente de gobierno, cuando convocó las elecciones generales, dijo una frase terrorífica. Los españoles consumen más que lo que producen. Esta es una vieja frase a la que se suele acudir cuando no se quieren decir las cosas concretas. Porque si ustedes han visto la carta que se ha dirigido recientemente a los trabajadores españoles, verán que hay un 21% de la población española que percibe 32.000 y pico de pesetas como máximo. Y hay un 38% que percibe el salario mínimo interprofesional, que son 46.000 y pico de pesetas. ¿Estas personas consumen más que producen? ¿Son estos los que están produciendo la inflación, es decir, ese exceso de dinero circulando? ¿O esos pensionistas y jubilados a los cuales se les prometió hace ya muchos años que su pensión, la pensión mínima, se iba a equiparar al salario mínimo interprofesional? ¿Estos consumen más que producen? Es una cuestión de generalización peligrosa. Porque realmente, a la luz de la historia de estos 7 años, ustedes habrán podido observar lo siguiente. Primero, pérdida de poder adquisitivo de los salarios. En segundo lugar, el paro sigue exactamente igual, porque esas cifras que indican que el paro disminuye
es porque los empleos que se están creando son empleos eventuales, no fijos. Y es desde luego doloroso que en 1989 tengamos que decir que alguien que trabaja 3 o 4 meses al año se le pueda considerar un trabajador fijo, cuando sobre todo tiene que mantener una familia durante 12 meses al año. O por qué no decir un problema gravísimo que hoy está golpeando a la sociedad española, el problema de la vivienda. Y como no me fío de mi memoria y me gusta hablar con rigor, permítanme unos simples datos. Las viviendas de protección oficial, es decir, más baratas, en el año 1982 se hacían 136.000 viviendas de esta de protección oficial al año. En 1988, 75.000 al año. De tal manera que las viviendas de protección oficial son el 13% de todas las viviendas que se construyen en España. Y aquí ven las cifras absolutas. En el 80, 26.600. En el 82, 19.400. Y en el 88, 9.700. Pero, sin embargo, se observa que se construye mucho. ¿Dónde? La experiencia nos lo dice. Zonas turísticas, residencias de lujo, obras de ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y del Estado. Pero lo que es la vivienda para el común, para el 90% de españoles y españolas, o no puede pagarla, o tiene que pagar unos alquileres que oscilan, y ustedes lo saben tan bien como yo, entre las 45.000 pesetas y de ahí hacia arriba. Esto es un problema lacerante. Y esto no es un dato que yo me esté inventando. Es un dato que está en los informes oficiales y en lo que ustedes hablan, comentan y dicen en el bar, en el café, en el tajo de trabajo, en la familia o en la calle. Se dice que en España ha habido un crecimiento económico. Nadie puede negarlo, pero ¿a quién ha beneficiado? ¿Y qué es un crecimiento económico? Cualquiera que entienda medianamente de economía sabe que la economía no es el dinero. La economía son los objetos que se producen, los zapatos, las máquinas, las sillas, las mesas, los muebles, cosas que le sirven a los seres humanos. El dinero no es ni más ni menos que el símbolo mediante el cual el cambio de una mercancía por otra se hace. Cuando, por ejemplo, alguien tiene un solar o un terreno y llega una empresa multinacional, los Kio, los Pareti, los que meten dinero en la bolsa o en los grandes bancos, y revende ese solar y lo vuelve a revender, ¿qué ocurre? Que la reventa va aumentando el precio del dinero, pero el solar sigue siendo el mismo. El objeto económico no ha cambiado. ¿Qué ocurre entonces? Que se pone en el mercado una enorme cantidad de billetes en circulación. Pero esos billetes en circulación lo que hacen es hacer ganar dinero a quien ya ha puesto dinero. Pero el bien, que es el solar, continúa inmutable. ¿Qué quiero decir? Que en España hay inflación porque hay especulación. Porque ustedes, que son tan españoles como yo, y a poco menos que hayan leído algo de la historia de España, saben que este ha sido, mientras alguien no lo corrija, el paraíso de los especuladores, de los negocios fáciles. Y esta es la situación económica. ¿Cómo la palia el gobierno? Nuestro presidente lo ha dicho. Los españoles, como consumen más que producen, vamos a aplicar, no ha dicho la palabra, pero van a aplicar un plan de estabilización, recortar el consumo. ¿Y cómo se recorta el consumo? Muy fácil. Poniéndole un tope a los salarios, impidiendo que haya más ventas a plazos y, sobre todo, impidiendo que el crédito funcione con la movilidad que tenía que funcionar. Pero como los grandes potentados, los que blanquean dinero procedente de la droga y se dedican a la especulación inmobiliaria, tienen asegurada esa cantidad de dinero a través de la gran banca, es el español medio, Juan Español, como se dice en el lenguaje popular, el que tiene que apretarse el cinturón. Y esto es lo que ha hecho que el presidente del gobierno, que ha optado por esta línea de política económica estrictamente conservadora, haya hecho que tenga que adelantar las elecciones. ¿Para qué? Es una cuestión muy calculada. Para que, si obtiene mayoría absoluta, cuando haya movilizaciones ante una situación de carencia tremenda,
ante unas dificultades económicas, poder decirle a los sindicatos, a los trabajadores, a las capas medias y al pequeño y mediano empresario, ¿ustedes dónde van? A mí me han votado por mayoría, por tanto, lo que ustedes están diciendo no tiene sentido, puesto que el pueblo español me ha vuelto a dar otra vez la mayoría absoluta. Ahí está la tremenda operación que el presidente González quiere hacer. Y es aquí donde, señoras y señores, compañeros y compañeras, amigo y amiga, donde está la libertad de ustedes. Eso no lo puedo solucionar yo, ni nadie que esté en la derecha y en la izquierda. La facultad de que esto cambie hacia un modelo totalmente nuevo, mucho más justo, no depende ni de mi discurso, ni de los programas que nosotros presentemos. Depende del momento en que usted sea tan libre que después de haber pensado lo que conviene, ejerza su facultad de votar. Escucha, mañana empieza, mañana empieza un voto de esperanza, de esperanza y un voto de unidad, un voto de unidad, Izquierda Unida ya. Cuando planteo que cada hombre y cada mujer tienen ante sí una responsabilidad importante, es porque estamos ante una cuestión vital. Se impone poner orden ante tanto desmadre, ante tanto desorden, porque es desorden el que la riqueza no esté mínimamente repartida, es desorden el que las playas estén contaminadas y, por otra parte, una población oiga constantemente las delicias del veraneo. Es desorden incitar a una población a comer mejor y permitir, por otra parte, o no poner el remedio suficiente para que la carne esté libre de enfermedades, tanto en una comunidad autónoma como en otra. Poner orden significa adecuar correctamente los instrumentos económicos. Poner orden significa el ejercicio normal y completo de la democracia. Y, por otra parte, hace falta llevar a la ciudadanía el concepto de seguridad. Seguridad de que una criatura, cuando nace, se va a encontrar con una sociedad en la que más o menos sea previsible que va a trabajar o que tenga asegurada la salud o la educación. Poner orden y dar seguridad son dos elementos fundamentales en una auténtica transformación. Pero al llegar aquí, seguramente ustedes que han oído los argumentos que se pueden explicitar desde el poder me podían decir, sí, pero corregir estos abusos, cambiar esta situación, va a costar mucho trabajo, porque en este país no estamos para revoluciones. Y efectivamente, pero yo ante ustedes quiero ponerles una prueba muy importante y a la vez muy fácil de lo que estoy diciendo es posible. La Constitución Española de 1978, es decir, nuestra Constitución, tiene una serie de artículos, de contenidos, que hablan de la economía y dicen que esta, la riqueza general, debe estar supeditada al bienestar de los españoles. Habla de la obligación de que todo español tiene de trabajar y el derecho a tener trabajo. Habla de la salud, habla de la educación, habla de que las comunidades autónomas tengan competencias para ejercer con mayor eficacia los servicios públicos. En definitiva, estos cambios, esta política de introducir orden en la sociedad, de dar seguridad al ciudadano, está en la Constitución. El problema es que se puede cumplir. Quiero decir, para tranquilidad de ustedes, que la política que estamos propugnando desde Izquierda Unida y su programa electoral y su programa de gobierno están perfectamente insertos en la Constitución española. Es más, demandamos que ésta se cumpla inmediatamente. Naturalmente, para que esta política pueda abrirse paso, necesita de la confianza del pueblo español. Sabemos que en el caso de gobernar, cuando se hace una política, se gobierna para una parte de la población y aspiramos a gobernar para la inmensa mayoría, los trabajadores, los asalariados, capas medias, pequeña y mediana empresa, porque gobernar para todos es jugar siempre con la minoría contra la mayoría. Gobernar para la mayoría significa
introducir los cambios a los que antes he hecho referencia y que están en la propia Constitución española. Pero esto significa que un posible gobierno de Izquierda Unida o un programa de Izquierda Unida tiene que fijar un pacto, dar una palabra de honor ante el electorado. ¿Qué medidas son las primeras que ustedes tomarían si llegasen a gobernar? Y esta pregunta es importante, porque atacar los profundos problemas que tiene la sociedad española no es una cuestión de un año ni de dos, sino de 5, 6, 7 y 8. Pero hay algunos de ellos que tienen que ser abordados urgentemente, porque además de que son problemas que están incidiendo en la calidad de vida de muchos colectivos, le darían al pueblo español la seguridad de que han hecho una buena opción. Y son estos. De inmediato, en el primer momento, y como prueba de confianza para que el pueblo español sienta que hay una política distinta, las pensiones mínimas se equipararían al salario mínimo interprofesional. Simultáneamente, se comenzaría una política de vivienda que al cabo de 6, 7, 8 años pudiera hacer posible que el drama de adquirir una vivienda nueva o alquilarla no fuese ya algo normal en la vida española. Como tercera medida importante y para introducir orden, propugnaríamos que figurase como delito la especulación inmobiliaria, de tal manera que se atajase de manera radical lo que hoy constituye un desorden máximo en la economía, la especulación feroz sobre el suelo. De la misma manera, y atendiendo a la calidad de vida inmediata de los ciudadanos españoles, los ejes de cultura y deporte a través de ayuntamientos y comunidades autónomas tenían que ser potenciados como indicativo de algo fundamental para Izquierda Unida: el salario indirecto, que no está en el sobre, sino que está en los servicios que ustedes reciben de sus respectivos gobiernos municipal, de comunidad autónoma o administración central. Y al llegar aquí, no tengo por menos que adelantarme a una pregunta que seguramente tienen ustedes. ¿Dónde está la alternativa? Porque los que están gobernando saben gobernar. Llevan ya 7 años y ustedes, los de Izquierda Unida, son nuevos en estas lides. En esa afirmación, que seguramente les ha venido a ustedes de parte interesada, hay una pequeña trampa y que yo intento desmontar con mis palabras. Recuerden ustedes, porque hay que hacer ejercicio de memoria y de reflexión, ¿qué sabía de lo que significa gobernar Felipe González en octubre de 1982? Ni siquiera había estado en un ayuntamiento como concejal. ¿Qué sabían los entonces ministros? No sabían absolutamente nada. Y en poco tiempo llegaron al gobierno y lo ejercieron, independientemente de bien o mal. El Estado no se hundió. De la misma manera que en 1979, multitud de hombres y mujeres llegaron de la calle a los ayuntamientos, concejales y alcaldes. No sabían nada de lo que era la vida municipal. Y desde luego, me cabe el honor de decir, porque yo fui uno de aquellos alcaldes, que fueron los ayuntamientos más eficaces que se han conocido en siglo y medio. Luego, el problema de son nuevos y por tanto no sabrán gobernar, no se tiene en pie. Es más, y me van ustedes a permitir que hable de mí mismo, yo he sido alcalde durante 7 años. He coincidido en muchas reuniones de alcaldes con personas que hoy son ministros, como el señor Serra, que fue alcalde de Barcelona. Y cuando tuvimos que defender a los ayuntamientos y tuvimos que entrar en las grandes cifras del Estado para reivindicar dinero para nuestros municipios, aprendimos lo que era el Estado, mucho antes que Felipe González llegase a ser presidente de gobierno. Es fácil, porque el problema no está en si uno sabe técnicamente cómo se va a desarrollar una solución, para qué están los funcionarios que cobran un sueldo en cada ministerio. El problema del político que llega a gobernar es tener las ideas claras y tener el apoyo del pueblo. Y desde luego, la primera parte, la que hace referencia a ideas claras, por quién se apuesta, qué es lo que queremos hacer, lo tienen ustedes en nuestro programa electoral, lo tienen ustedes en el ejemplo que hemos venido dando durante estos años y lo tienen ustedes en mis palabras. La segunda parte, el apoyo popular,
Señoras y señores, eso no lo pueden ustedes pedir a este que está hablando. Depende de ustedes, de su capacidad de reflexión, de su experiencia. Porque teniendo el programa y teniendo el apoyo de ustedes, gobernar es fácil. Siempre y cuando, eso sí, se sepa claramente para quién se gobierna. Candidatos por La Rioja al Congreso y al Senado, a que suban, me acompañen aquí arriba para hacer una presentación de todos ellos. Bueno, esto me ha venido con los globos, me han llevado del cielo, menos mal. Están aquí. Bien, yo voy a presentar a todos ellos. Voy a comenzar por mi izquierda. Tenemos a mi izquierda una persona que respecto a la obra y algunos más de fuera ya conocéis. Es Ramiro Palacios, concejal del Ayuntamiento de Calahorra y candidato al Senado. A continuación tenemos a Jesús Rodríguez, es candidato al Congreso y vive y desarrolla su labor en Izquierda Unida de Logroño. A continuación, otro miembro más de la Asamblea de Izquierda Unida de Calahorra es Iñaki Martínez y se presenta también al Senado. A continuación tenemos a Ana Velilla, también pertenece a la Asamblea de Izquierda Unida de Logroño y es una mujer que desarrolla toda su labor en el plano sindical. A continuación tenemos a Juana Caladero, también pertenece a VIVE y desarrolla su labor en la Asamblea de Izquierda Unida de Logroño. También aquí a mi lado izquierda a nuestro candidato número uno al Congreso, Ángel Castillejo. Yo creo que de él podría decir muchas cosas. Es abogado, trabaja como profesional en la Unión de Agricultores, reside en Logroño, vive en Logroño y por lo tanto desarrolla su labor en la Asamblea de Local de Izquierda Unida de Logroño. Por último, bueno, pues, yo soy Luis Carlos Martínez, soy de Calahorra y también desarrollo mi labor aquí en la Asamblea Local de Izquierda Unida. Voy a dejar el micrófono a nuestro compañero Ángel. Yo de antemano quiero agradeceros vuestra presencia y quiero que veáis en nosotros unas personas con una gran ilusión, con una gran esperanza. También teniendo, como decía en algún comentario he oído, éramos la candidatura con más porvenir, por lo menos por edad, ya que somos los más jóvenes. Que los hombres y mujeres que trabajamos en Izquierda Unida no vemos la política como un circo, sino todo lo contrario, como algo muy serio, independientemente de nuestra edad, la de los candidatos, porque entre otras cosas, entre los hombres y mujeres de Izquierda Unida tenemos personas de gran madurez que durante muchos años han luchado contra formas de opresión, contra la dictadura, que han luchado por las libertades y que muy posiblemente, y gracias a algunas de esas personas que tenemos hoy aquí en la sala, tenemos la oportunidad de estar aquí hablando, exponiendo simple y llanamente lo que son nuestras ideas. Algo que desgraciadamente durante años en este país ha sido imposible por la voluntad de unos pocos y en contra de la voluntad de esa gran mayoría que somos el conjunto de los ciudadanos. Y por tanto ese merecido reconocimiento a estos compañeros yo creo que es algo que sí que tenemos que hacer y que desde luego es mucho más importante el aplauso para esos compañeros que durante tantos años de su vida han sufrido la persecución, la cárcel o simplemente la clandestinidad, que el aplauso que hayamos podido recibir nosotros y por tanto permitirme que aplaudan a estas personas. Muchas gracias por estar aquí.
Lo que sí es cierto es que nos encontramos con una campaña electoral, con un reto del gobierno del señor González. Ante esto, Izquierda Unida ha hecho un ejercicio de seriedad y ha construido un programa que nosotros consideramos que es una construcción coherente y que es, desde luego, una propuesta para poder gobernar a partir del día 30 de octubre. Hemos desarrollado un programa posible para poderse desarrollar desde una óptica de izquierdas. Por lo tanto, y ese es el mensaje que quizás ya a estas alturas de campaña, en la que muchos de vosotros ya tenéis un conocimiento más o menos extenso de cuáles son las propuestas que cada una de las formaciones políticas, en el caso concreto la nuestra, Izquierda Unida, ha hecho a todos vosotros, yo simplemente os querría hacer un llamamiento. Ese voto dirigido a cambiar las estructuras de esta sociedad, a provocar ese cambio ilusionante que en su día una gran mayoría de los españoles, socialistas, comunistas, gente de izquierdas en general, demócratas en última instancia, que quisieron aupar ese programa de ilusión, el día 29 de octubre, esa ilusión, ese proyecto, lo encarna Izquierda Unida. De Alfaro también, me parece ver, Juanjo, bueno, y a otros muchos que han venido de otros sitios. Pero muy especialmente agradecemos al señor José María Toledo, que nos ha permitido que podamos hacer aquí el acto. Es un placer para nosotros poder compartir estos momentos con ustedes, gracias a que, en fin, el señor José María Toledo ha tenido a bien cedernos esta sala y nosotros la podamos utilizar. Y verdaderamente, insisto, y quiero un aplauso para él, por favor. Thank you.
laves cámara, hombre. Que te vayas para ahí, hombre. Oye, deja de pedirme la... Se llama Galería Dark.